Hola, muy buenas noches a toda la comunidad educativa de nuestro Colegio Anglo-Canadiense de Neiva. Pedimos excusas por estos inconvenientes técnicos y por el tiempo, pero pues son cositas que de pronto se nos salen un poco de las manos. Sin embargo, pues acá estamos. Les doy la bienvenida. Educativa del Colegio Anglo-Canadiense de Neiva. El arácnido. En este caso, un escorpión y un cucarrón o un escarabajo. Hay muchas características morfológicas, es decir, de su cuerpo, que los hacen diferentes, ¿sí? Pero hay unas muy fáciles de ver, ¿cierto? Y que nos muestran una marcada diferencia entre los dos grupos y nos permitirá diferenciarlos. Y la primera de ellas, y la más fácil, son las patas. Si contamos las patas del escorpión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a ver que tiene una cantidad diferente a las que tienen los insectos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, todos los arácnidos tienen 4 pares de patas u 8 patas. Y todos los insectos tienen 3 pares de patas o 6 patas, ¿sí? Hay dos excepciones donde hay arácnidos en una etapa de sus vidas que no tienen 8 patas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Además de las patas, los insectos tienen su cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, mientras que los arácnidos lo tienen dividido solo en 2 partes: cefalotórax y abdomen, que para el caso de los arácnidos reciben otro nombre que también vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver todas las características morfológicas, es decir, del cuerpo de un arácnido, que lo hace estar dentro de ese grupo que se llama arácnido. Es decir, todas las características que todos los arácnidos comparten entre ellos. Bueno, pero antes de ellas, les cuento, cuando uno escucha la palabra arácnido, lo primero que se le viene a la cabeza generalmente es una araña, ¿cierto? Arácnido, araña, listo. Pero les cuento que además de las arañas, existen otros 10 grupos de animales que también son arácnidos. Entre ellos los escorpiones, los palpígrados, los ricinuleidos, los uropígidos, los pseudoescorpiones, amblipígidos, opiliones, los esquizómidos, por supuesto las arañas, los ácaros y los solífugos. Entonces, ahora sí vamos a ver las características que todos esos 11 grupos comparten entre ellos. Primero, que tienen 8 patas, ya lo vimos. Tienen tienen un par de pedipalpos. Los pedipalpos son una estructura que en las arañas parecen como una patica más cortica, ¿cierto? Pero que en los diferentes grupos de arácnidos se ha modificado en diferentes formas y cumple en diferentes funciones. Por ejemplo, para el caso del escorpión, ¿cierto? Los pedipalpos están modificados en forma de pinzas, lo que nosotros generalmente conocemos como pinzas. Y
Esas pinzas les sirven para capturar sus presas, por ejemplo. Entonces, además de los pedipalpos, tienen su cuerpo dividido en dos regiones, ¿cierto? El cefalotórax, que se llama prosoma, y el abdomen, que para el caso de los arácnidos se llama opistosoma. Y una característica muy especial de los arácnidos es que tienen un par de quelíceros, que para el caso de las arañas son sus colmillos, que son la estructura mediante la cual inoculan el veneno para inmovilizar sus presas. Pero los quelíceros en los diferentes grupos de arácnidos también se han modificado y cumplen la misma función, que es relacionada a la alimentación, ¿cierto? Pero con formas diferentes de hacerlo. Vamos con el primer grupo, los Ricinuleidus. Los Ricinuleidos son uno de los grupos menos estudiados y más raros dentro del grupo de los arácnidos. En el departamento del Huila, hasta el momento, no se ha registrado ninguna especie de Ricinuleidus. El más cercano es del departamento del Tolima, que es la foto que vemos en pantalla. La foto que vemos en pantalla es de la especie... se me olvidó. Cryptocellus narino, ¿cierto? Que está ubicada en el departamento del Tolima. Pero para el Huila, hasta el momento, no se ha registrado ninguna especie de Ricinuleidus. Es un grupo muy pequeñito y muy poco estudiado. En el mundo solamente existe una familia de Ricinuleidus y los podemos encontrar debajo de las rocas, ¿sí? En la hojarasca o en las cuevas. En el Huila tenemos todos estos ambientes. Probablemente hayan, pero pues son muy pocos los estudios que se han hecho y no se han encontrado. Este es uno de los pocos grupos que en una etapa de su vida no cumplen con la norma de tener 8 patas. Este que tenemos aquí es un macho, esta es una hembra y este es un bebé o una ninfa. Ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre machos y hembras. En la primera etapa, es decir, cuando la ninfa está recién nacida, solamente tiene 6 patas, como los insectos. Aquí de nuevo vemos el macho y la hembra. Una forma fácil de diferenciar machos de hembras es que el macho tiene el segundo par de patas y el tercer par de patas más robusto, más grueso, y tiene como una uña o un espolón que le permite agarrar la hembra en el momento de la cópula. Como pueden ver, la hembra tiene las patas más delgadas y en el tercer par de patas no tiene el espolón que sí tiene el macho aquí. Los Ricinuleidos tienen una estructura muy especial, conocida como cuculus, y es que tienen su aparato bucal. ¿Se acuerdan que les mostré en las arañas los quelíceros, que eran los colmillos? Bueno, en los Ricinuleidos, los quelíceros no son colmillos, son como unas pincitas y siempre están escondidas dentro de esta tapita que se llama cuculus. Es el único arácnido que tiene su aparato bucal cubierto por una tapita. Entonces es muy diferente a los demás arácnidos. Y los pedipalpos, que es este, pedipalpo y pedipalpo, ¿recuerdan que en las arañas parecía una patica? Bueno, en los Ricinuleidos está ubicado muy en la parte ventral, en el vientre, muy cerca de la boca, ¿cierto? Y termina en dos uñitas que les permite agarrar sus presas. Casi todos los arácnidos son carnívoros, es decir, se alimentan de otros organismos vivos, de otros artrópodos, y los Ricinuleidos cumplen con este caso. Hay dos grupos solamente que pueden alimentarse de otras cosas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Para el caso de los uropigios, tampoco hasta el momento están reportados para el departamento del Huila. Sí hay uropigios en Colombia, pero no se han reportado hasta el momento para el departamento del Huila. También es un grupo poco estudiado y poco diverso. Se caracteriza porque, para el caso de los uropigios, sus pedipalpos, ¿cierto?, tienen un leve parecido más al de los escorpiones. Sin embargo, las pinzas terminan en forma de púas o de uñas, ¿sí? Y además, al final de su abdomen, tienen un flagelo, en realidad esto no es una cola, es un flagelo, mucho más delgada que la de los escorpiones, no termina en un aguijón,
y a través de él son capaces de expulsar ácido acético, lo que conocemos como vinagre. Y por ello también son conocidos como vinagrillos. Ellos pueden lanzar este ácido acético a manera de defensa, para defenderse, valga la redundancia, de los depredadores. Los solífugos son un grupo muy interesante. Tampoco están reportados para el departamento del Tolima. El que vemos en la imagen inferior es una nueva especie que estamos describiendo, encontrada para el departamento del Tolima. Esta sería la primera especie descrita en esta parte del país y el primer reporte para el departamento, claramente. En el departamento del Huila no existe ningún reporte de este grupo tampoco. Se llaman solífugos, fugae, de fuga, de escaparse, y sol, de sol. Entonces, generalmente, cuando se descubrieron los solífugos, se descubrieron en zonas muy áridas como los desiertos, ¿sí? Y cuando se descubrían, si los encontraban debajo de una roca o algo así, lo primero que hacían era correr muy rápido. Son de los arácnidos más veloces que existen. Son muy, muy rápidos y le huían, y la gente creía que le huían al sol, y por eso la palabra solífugo. Los quelíceros están modificados a manera de pinzas también, y son extremadamente grandes. Como pueden ver aquí, todo esto es el quelícero. Todo esto es el quelícero. Como pueden ver, es más o menos la mitad de su prosoma, de su cabeza, ¿sí? Son quelíceros muy grandes y además muy fuertes, y los utilizan para atrapar a sus presas. Los pedipalpos, como pueden ver, parecen dos patas mucho más grandes. En realidad no son patas, son los pedipalpos, y al final, en la puntica, tienen unas ventosas como las que tienen las lagartijas, que les permiten escalar. Además, debajo de su cuarto par de patas, que es lo que vemos en esta imagen, tienen unos sensores que parecen raquetas que les permiten reconocer su ambiente. Son sensores químicos y mecánicos. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver los arácnidos de nuestro departamento. Los palpígrados. Bueno, aquí les voy a confesar algo. Yo incluí los arácnidos del departamento del Huila, no solamente teniendo en cuenta los reportes oficiales, las publicaciones científicas donde se demuestra que ellos están presentes en nuestro departamento, sino también mi propia experiencia. Dentro de nuestro grupo de investigación hemos descubierto varias nuevas especies de diferentes arácnidos en nuestro departamento que hasta el momento no están reportados para el departamento. Uno de ellos son los palpígrados. Si ustedes buscan en internet, si buscan artículos científicos y demás reportes, se van a dar cuenta que los palpígrados en el Huila no existen hasta el momento, oficialmente. Yo les cuento que nosotros sí, dentro del grupo de investigación, en algunas de nuestras expediciones, por lo menos en una de ellas, encontramos un palpígrado. Entonces, puedo decirles que en el departamento del Huila sí hay palpígrados. Es el grupo menos diverso y menos estudiado en el mundo del grupo de los arácnidos. Y bueno, esto es debido en cierta parte a que son los arácnidos más pequeñitos que existen. Un palpígrado mide entre 1 y 1.5 milímetros. Entonces se imaginarán que son muy difíciles de encontrar, ¿sí? La principal característica, además de ser muy pequeñitos y transparentes como ven acá, es que su abdomen también termina en un flagelo, parecido al de los uropigios. Obviamente es mucho más pequeñito. Y ese flagelo, como pueden ver en esta imagen, está llenito de muchos pelos. Esos pelitos son muy importantes para diferenciar las especies y para diferenciar los machos y las hembras. Ahora tenemos los esquizómidos. Los esquizómidos son un grupo un poco más grande, un poco más estudiado, no mucho, y que yo sepa, tampoco existe un reporte oficial para el departamento del Huila. ¿Sí? Nosotros hemos encontrado esquizómidos en Neiva, hemos encontrado esquizómidos en Oporá,
Huila, en La Plata, Huila y en otros municipios. Todos de ellos han sido nuevas especies para la ciencia que están en proceso de descripción. El que vemos aquí a mano derecha, en la parte inferior y en la parte superior, es el esquizomio que encontramos en el municipio de Neiva. Este que está aquí abajito es el macho y esta es la hembra. ¿Cómo se diferencian los machos de hembras? Porque, como con otros arácnidos, su abdomen termina en un flagelo. Pero como pueden ver, el flagelo del macho es mucho más complejo que el de la hembra. El de la hembra es como un palito nada más, mientras que el del macho es mucho más complejo. Tiene formas diferentes en las diferentes especies. Los esquizomios son ciegos, no tienen ojos y por ende dependen de todo un sistema sensorial que tienen en su cuerpo, entre ellos muchos pelos. Los pelos que tienen los diferentes organismos cumplen funciones muy importantes y una de ellas es el tacto. A través de los pelos se puede sentir. Y lo mismo pasa con los esquizomios. Además, el primer par de patas, que es este más delgadito que se ve acá y este más delgadito que se ve acá, no lo usan para caminar, sino que lo usan como antena para poder sentir su ambiente, sentir por dónde caminan, sentir si hay una presa que se puedan comer o sentir si hay un depredador cerca. Entonces, su primer par de patas se modifica en forma de antena. Los amblipígidos son uno de mis arácnidos favoritos. Están distribuidos casi por todo el país y en el departamento del Huila hay muchos de diferentes especies. Los que vemos acá, este es un Phrynus encontrado en la Reserva Natural La Tribuna, muy cerca de Neiva, y este de acá es un Heterophrynus guácharo, y por el nombre ya se imaginarán dónde lo encontramos, en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Tienen un aspecto como de un robot, ¿cierto? Tienen un aspecto que generalmente a la gente le genera miedo, ¿cierto? Por su aspecto, pero es uno de los arácnidos más inofensivos que existen. Tienen muy pocos métodos de defensa y a un ser humano serían incapaces de lastimarlo, ¿sí? No podrían hacernos nada, a pesar de su apariencia. Los machos tienen los pedipalpos mucho más largos que los de las hembras y siempre los pedipalpos terminan con muchas espinas y con esas espinas es que atrapan a sus presas, las inmovilizan para luego podérselas comer. Las hembras cargan sus huevos, ponen los huevos y los cargan debajo de su abdomen. Como vemos en esta foto, todo lo que se ve aquí debajo del abdomen, todas esas esferitas, son huevitos que lleva la hembra. De amblipígidos, también encontramos una nueva especie para la ciencia, que también está en proceso de descripción y la encontramos también en el municipio de Neiva. Los opiliones, son uno de los grupos más diversos que tiene la clase de arácnida o los arácnidos. Tienen aspecto también como de robot, son pequeños y generalmente se confunden con las arañas porque tienen sus patas muy largas. ¿Cómo diferenciarlos de las arañas? En las arañas el cuerpo está dividido en dos partes de forma muy fácil de identificar, un cefalotórax y un abdomen. En los opiliones, el cefalotórax y el abdomen, no se ve dividido, sino que parece todo una esferita completa y con patas muy largas, ¿sí? En este caso, este es un opilión que estamos describiendo y tiene un comportamiento muy especial y raro en los opiliones y es cuidado biparental. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la hembra como el macho cuidan los huevos. Generalmente los opiliones no cuidan sus huevos, sino que los ponen, la hembra pone los huevos y los deja que nazcan solos, que ya se va. En algunas especies es la hembra, pseudoscorpiones, también es posible. Sin embargo, este que vemos aquí, que es del municipio de Neiva, que se llama Paratemnoides nidificator, ¿cierto? Tiene comportamiento social. Es decir, viven en comunidades de entre 2 y hasta 150 pseudoescorpiones. Y vivir en comunidad, bueno, si viven en comunidad no puede haber canibalismo, ¿cierto? Porque se comerían entre ellos.
Pero esto les ofrece una ventaja grandísima, y es que pueden cazar juntos. En un estudio que realizamos en el 2015, descubrimos que con ese comportamiento social, ellos pueden capturar presas que son hasta 7 veces más grandes que ellos. Por ejemplo, los pseudoscorpiones, que miden 6 milímetros, los más grandes, podían capturar mantis religiosas, ¿cierto?, que miden 6 centímetros, no milímetros, ¿sí? Y esto gracias a que cazaban en comunidad. Es decir, que una mantis la cogían entre 10, 15, 20 pseudoscorpiones hasta que la inmovilizaban, la mataban y se podían alimentar de ella. Mientras hacíamos ese estudio, notamos algo muy extraño, y era que al parecer dentro de las colonias habían pseudoescorpiones que lucían diferente. Y nos pusimos a la tarea de investigar y descubrimos que dentro de las colonias había otra especie de pseudoescorpión. Y nos preguntamos, bueno, ¿pero qué hace otra especie de pseudoescorpión ahí? ¿Y por qué los de la colonia no se alimentan de ella? Y descubrimos que ese pseudoescorpión era un parásito y se camuflaba con los hijos, con las ninfas, del pseudoescorpión de las colonias. Entonces, en esta imagen, en la parte izquierda, vemos un pseudoescorpión adulto, que es este, en conjunto con los bebés o las ninfas, que son estos de acá. Pero resulta que estos bebés son de este pseudoescorpión y este es uno diferente. Y se hace pasar por una ninfa para poderse alimentar de la comida que los adultos le dan a los hijos de ellos. Bueno, y el grupo más conocido de los arácnidos, que son las arañas. Es el segundo grupo más diverso de todo el grupo, después de los ácaros, ¿cierto? El más estudiado y el más conocido. Sin embargo, les cuento que, aunque es uno de los grupos más conocidos en Colombia y en el Huila, falta mucho por hacer y hay muchas especies nuevas por descubrir. Nosotros hemos descubierto hasta el momento 4 especies nuevas de arañas para el departamento del Huila, ¿sí? Y faltan muchas más por descubrir, hay mucho que hacer con este grupo. Entonces, las arañas, ya les mostré las principales características que tienen, pero hay 2 muy importantes que las diferencian de los demás grupos. Primero, son el único grupo donde los quelíceros se modificaron a manera de colmillos, ¿cierto? Y con ellos pueden inocular veneno, ¿sí? Además, las arañas producen una sustancia que ningún otro arácnido la produce con esas características, y es lo que nosotros conocemos comúnmente como la telaraña, que le sirve también para capturar sus presas, ¿cierto? O para envolver sus huevos. Las hembras y los machos se diferencian por los pedipalpos. ¿Se acuerdan que les dije que los pedipalpos parecían 2 paticas más pequeñitas? Bueno, esta es una hembra de Phoneutria boliviensis. Phoneutria boliviensis es una araña de importancia médica, de hecho es la araña, entre comillas, más peligrosa que hay en Colombia y también está en el departamento de Huila. Sin embargo, un encuentro con ella es muy poco probable. En este momento, en conjunto con el grupo de investigación BEA de la Corporación Wiltour y con la Universidad de Ibagué, estamos estudiando el veneno de esta araña, su toxicidad, su comportamiento, ¿cierto? Y otras características de este grupo. Bueno, pero lo que les quiero mostrar, bueno, esta es una hembra. ¿Cómo sabemos cuando es una hembra o un macho? Las estructuras o sus órganos sexuales son muy diferentes. Las hembras tienen el órgano sexual en el abdomen, ¿cierto? Y tiene esta forma, como una plaquita durita que está ubicada en el abdomen. Mientras que los machos tienen el aparato sexual en los pedipalpos. Si este fuera un macho, la punta del pedipalpo se vería mucho más gordita y se vería esta estructura que se ve aquí. Como pueden ver, es una estructura muy compleja y es el órgano copulador de los machos. Las arañas, o ese grupo grandote de las arañas, se divide en 3 subgrupos más pequeñitos. El primero son las mesotelas, que no existen en el Nuevo Mundo, no existen en América, solamente existen en el Viejo Mundo.
y las dos del Nuevo Mundo, que son las migalomorfas, que generalmente las conocemos como tarántulas, y las arañomorfas, que se conocen generalmente como arañas reales. Se diferencian, bueno, hay muchas características que las diferencian, pero una muy fácil de reconocer es la posición de sus quelíceros o de sus colmillos. Las migalomorfas o tarántulas tienen sus colmillos ubicados hacia adelante, es decir, ellas muerden de esta forma, mientras que las arañomorfas los tienen de forma axial o se cruzan, ellas muerden cruzando sus quelíceros. Y aquí les voy a mostrar algunas de las familias más comunes que podemos encontrar en el departamento de Huila. Esta familia es muy común en todo el planeta Tierra, es la familia Salticida. Yo creo que la mayoría de los de las personas que están viendo la charla alguna vez han visto un salticio. Son arañas pequeñas, pero que son muy notables porque sus ojos frontales son gigantes, y generalmente cuando uno se las encuentra y se toma la tarea de observarlas, ellas también lo miran a uno. Y es que los salticios, dentro del grupo de los arácnidos, tienen los ojos mejor desarrollados de todos y los utilizan para cazar sus presas. Los tetracnátidos, este género, el género Leucaje, es muy común en Colombia también, y también lo encontramos en el Huila. Los araneidos, ¿cierto? Esta araña en especial, las arañas del género Argiope, son muy comunes en nuestro departamento y son muy, muy comunes en el desierto de la Tatacoa. De hecho, esta fotografía fue tomada en el desierto de la Tatacoa. Bueno, aquí tenemos cuatro arañas muy comunes en el Huila y muy interesantes. La primera es una araña de la familia Lycosidae, conocidas también como arañas lobo, y se conocen así porque son cazadoras muy voraces. Son arañas pequeñitas, son de hábitos nocturnos, en la noche se pueden encontrar, son muy abundantes, casi en cualquier ambiente. Phoneutria boliviensis, que es la araña de importancia médica que ya les conté, que se está comiendo un grillo. Esta araña es muy especial, esta foto fue tomada en el desierto de la Tatacoa, y es del género Latrodectus, las que se conocen comúnmente como viudas negras. Esta es una, no es una viuda negra, esta es conocida como viuda marrón o viuda pardo, es del mismo grupo de las viudas negras y sus venenos son muy potentes. Es muy común encontrarla en el desierto de la Tatacoa. Y las arañas de la familia Caponidae, esta es muy común en Neiva y esta representa un caso especial para nosotros. Hace tiempo estábamos en campo allá en Neiva con uno de nuestros profesores, y encontramos varias de estas arañas muy cerca de la telaraña de otras arañas. Y nuestro profesor, el doctor Luis Fernando García, que es uno de mis mentores, nos dijo que él creía que esa araña se alimentaba de otras arañas. Y bueno, eso nos causó mucha curiosidad, a tal punto que cogimos muchas de estas arañitas, las llevamos al laboratorio, recolectamos luego muchos animalitos, otros artrópodos de los que ella se podría alimentar en los mismos lugares donde la encontramos a ella, y empezamos a ofrecerle diferentes tipos de presa. Les ofrecimos grillitos, chapulines, cucarachas, de todo lo que pudiera haber cerca donde ellas estaban, entre ellos otras arañas. Y nos dimos cuenta o descubrimos que esta araña es araenófaga, es decir, que solamente se alimenta de otras arañas y no come nada más, solamente arañas. Y tiene dos estrategias fabulosas de cómo caza las arañas. Algo muy, muy, muy emocionante cuando uno lo ve en vivo e indirecto. Como pueden ver, sus dos primeros pares de patas son más gruesos y más robustos que los otros. Y precisamente las usa para cazar otras arañas. Cuando, por ejemplo, hicimos experimentos con arañas lobo, que ya les conté que se llaman arañas lobo porque son muy buenas cazadoras y son muy voraces. Entonces poníamos una araña lobo y una araña de la familia Caponidae. Y cuando la araña lobo iba a atacar a la Caponidae,
con sus primeros pares de patas que son más robustos y más fuertes, la bloqueaba desde el abdomen, la volteaba y la mordía en el tórax donde está ubicado el sistema nervioso de ellos y lograba inmovilizarla y, bueno, comérsela. Julio, pues ya llevamos un poquito más de la mitad de la charla, entonces, ¿te parece bien si vamos con una tandita de preguntas? Que voy a terminar la historia de la capónida porque después se me olvida y empezamos las preguntas, ¿te parece? Listo, dale. Cuando nos preguntamos, bueno, pero esta es una araña que no hace telaraña y nosotros la encontramos cerca de la tela de otras arañas, ¿qué pasa si la ponemos en una araña con tela? Entonces hicimos el experimento, pusimos una araña en un terrario, dejamos que construyera su tela y luego pusimos la capónida. Y también con sus dos primeros pares de patas, cuando en las arañas que hacen tela, ¿cierto? Algo muy importante son las vibraciones. Cuando una presa cae en la tela, lo primero que hace es moverse para tratar de escapar. Y esa vibración de la tela es la que le avisa a la dueña de la tela que cayó una presa y ella va y la captura. Entonces lo que hacía la capónide era acercarse muy lentamente a la tela y con sus primeros pares de patas comenzaba a moverla y a generar vibración como si hubiera caído una presa. De inmediato la dueña de la tela se alertaba, creía que había una presa y se iba a atrapar la presa. Y cuando se acercaba, la capónida la capturaba y se la comía. Entonces son estrategias de... Puede tener diferentes estrategias de cacería que son muy importantes en la ecología del animal. Listo, Felipe, vamos con preguntas. Listo, muy bien, Julio. Pues bueno, acá tenemos una de las preguntas que nos hace una estudiante de sexto A, Briana Samantha Reyes Rojas. Dice, ¿cómo se puede identificar una araña venenosa a simple vista? Listo. ¿Cómo se llama la niña? Briana. Briana, te tengo una buena noticia. No, una no tan buena. En el mundo solamente existe una familia de arañas que no es venenosa. Todas las demás arañas en el planeta Tierra son venenosas. Entonces no hay una característica que te diga, o mejor, tú puedes asumir casi siempre que la araña que estás viendo es venenosa. Pero esto no quiere decir que sea peligrosa para el ser humano, ¿sí? Una cosa, y es algo que debemos diferenciar, una cosa es que un organismo sea venenoso. O sea, el ser venenoso quiere decir que tiene veneno. Pero algo muy diferente es que ese veneno sea tóxico para el ser humano. De hecho, de las más de 40.000 especies que existen en el planeta hasta el momento de arañas, solamente 200 en el mundo pueden ser peligrosas para el ser humano. ¿Cómo reconocer las que son peligrosas para el ser humano? Generalmente pertenecen a dos o tres grupos de arañas, los ténidos, que son estos que están acá, que principalmente se caracterizan por tener cuatro ojos enfrente de su cara, ¿cierto? Y las arañas del género Phoneutra, que son las más peligrosas, tienen colores aposemáticos en la parte baja de su abdomen, de la parte ventral de sus patas. Es decir, cuando ella se pone en posición de ataque, levanta sus patas y sus patas se ven de color anaranjado o un leve amarillo, ¿sí? Las Latrodectus, que son las vidas negras, que son muy pequeñitas, ¿cierto?, generalmente hacen una tela que parece una maraña, tienen sus patas muy largas y en la mitad del abdomen tienen una pinta roja que parece un reloj de arena, con forma de reloj de arena, de color rojito. Esas son algunas de las características, pero digamos que cada araña tiene sus propias características para reconocerse. Listo, muy bien, Julio, muchísimas gracias. Bueno, para de pronto despejar de dudas a aquellos que nos están viendo, aquellos estudiantes que nos están viendo o demás personas, de los arácnidos que estamos hablando hasta el momento, ¿cuáles tienen veneno y cuáles no? Listo. De los que hemos hablado hasta el momento, solamente las arañas tienen veneno. Hasta ahora.
No hemos terminado la charla. ¿Listo? Solo las arañas tienen veneno hasta el momento. Listo, perfecto. Bueno, acá tenemos otra preguntita. A ver, pregunta Miguel Puentes. ¿Es cierto que si te pica una araña de esas, podría uno morir? ¿De cuáles? Yo creo que las que estaría de pronto hablando en este momento, de esta última diapositiva. Primero, las arañas no pican, las arañas muerden. Vamos a aclarar ese concepto. Pican los organismos que utilizan un aguijón para hacerlo, ¿cierto? Como los escorpiones, como las abejas, ¿cierto? Una estructura que no hace parte de su aparato bucal. Y muerden los organismos que utilizan su aparato bucal para hacerlo. Como las arañas muerden con su aparato bucal, entonces no pican, sino que muerden. Los escorpiones pican. Las culebras... Juan Felipe, ¿qué hacen las culebras? Usted que es herpetólogo, culebrólogo. Okay. Muerden también. Muerden, muy bien, porque utilizan su aparato bucal. En Colombia hay muy pocas arañas de importancia, o sea, que puedan ser un riesgo importante para el ser humano. Sin embargo, hay una especialmente, que son las del género Phoneutria, que pueden representar un riesgo para el ser humano, sobre todo en niños y adultos mayores o una persona que tenga una condición deficiente de salud, ¿sí? Pero los casos de muerte son mucho menores a los casos pues, donde ha sido grave, pero la persona no muere. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Julio, otra preguntita. Bueno, la hace nuestro estudiante Nicolás Galeso, el grado sexto B. Así como pues en el caso de las serpientes que hay un antídoto, él pregunta que si existe un antídoto para las mordeduras de las arañas venenosas. Perfecto. Sí, existen en el mundo muchos antídotos para diferentes especies de arañas. La mala noticia es que en Colombia no existen antídotos para ninguna especie de arácnido, ni para arañas ni para escorpiones. O sea que necesitamos científicos, estudiantes, que se animen a estudiar biología y química y nos ayuden con esa parte. Muy bien, muy bien. Vamos con otra preguntita de María José Pulido de sexto C. ¿Cuál es la alimentación básica que tienen los arácnidos? ¿Todos se alimentan de la misma forma? Ok. Bueno, como les comentaba al principio, generalmente los arácnidos son depredadores, ¿sí? A excepción de los opiliones, no a excepción, los opiliones y los ácaros, además de ser depredadores, se pueden alimentar algunas especies de otras fuentes. Hay opiliones que son carroñeros, hay opiliones que son fitófagos, ¿cierto? O que se alimentan de materia en descomposición. Los ácaros, como ustedes saben, pues hay algunos que son parásitos, ¿cierto? Se alimentan de sangre, como las garrapatas. Todos los demás arácnidos son depredadores y se alimentan de otros artrópodos e inclusive, en algunos casos, de algunos vertebrados pequeños. Hay registros de arañas comiendo aves, hay registros de arañas comiendo serpientes, hay registros de arañas comiendo lagartos, ¿sí? Entonces, la dieta puede ser muy variada, pero se centra principalmente en otros artrópodos. Listo, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta acá muy interesante de nuestro estudiante José Alejandro Rojas de Quinto B. Dice, ¿cuál es la araña más peligrosa en Colombia? Listo. Dentro de la charla les comenté que la araña más peligrosa que tiene Colombia es Phoneutria, las arañas del género Phoneutria, que es la que vemos en esta imagen de acá. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Esta nos la hace nuestra estudiante Mariana Riaño de séptimo A. Dice, ¿qué debemos hacer a la hora de encontrar algunos de estos arácnidos? Listo. ¿Qué debemos hacer a la hora de encontrar alguno de estos arácnidos? Buscar un recogedor, buscar una escoba. Con la escoba lo empujamos suavemente hasta que se suba al recogedor, ¿cierto?
y lo liberamos en una zona donde no corra peligro ni el arácnido ni las personas que lleguen allí. Eso es lo que debemos hacer si nos encontramos alguno de ellos. Si tienen una cámara cerca y se dan cuenta que es un arácnido que no es peligroso, pues una buena opción es tomarle fotos. Listo, muy bien. Bueno, Julio, pues entonces iniciemos y ya la segunda parte de la charla para ir finalizando y terminamos con la última ronda de preguntas, ¿vale? Listo. Bueno, vamos con mi grupo favorito en el mundo de arácnidos y a los que les he dedicado más tiempo en mi vida, y son los escorpiones. En el departamento del Huila, claramente escorpiones. Creo que todos los que hemos vivido en el Huila en algún momento hemos tenido un encuentro con alguno de ellos. Existen, no existen reportes de todas las especies que yo sé que hay en el Huila. Este que tenemos aquí es Centruroides eduardi, está reportado para el desierto de la Tatacoa. Este de aquí es Titius pacuus. Los dos son de importancia médica. Los dos pueden generar afecciones graves a un ser humano. Este lo encontramos en Villavieja, en casi todo el Huila, incluyendo Neiva. El que tenemos aquí abajo es un Centruroides eduardi también, pero esta imagen la puse para mostrarles que los escorpiones, cuando se iluminan con luz ultravioleta, fluorescen de color verde, como podemos ver aquí. Son depredadores. Eso que acabas de decir de la fluorescencia es interesante, porque ya aquí, pues en el colegio el año pasado tuvimos una experiencia con estudiantes de grado noveno haciendo pues evidenciando esta característica que tienen los escorpiones. Entonces, allá algunos lo han podido evidenciar. Súper, lindo. Son depredadores y es el otro grupo de arácnidos que tienen veneno. Como ya la mayoría sabe, su abdomen termina en una parte más delgada parecida a una cola, ¿cierto? Y al final hay un aguijón con el cual son capaces de inyectar veneno. Aquí tenemos un escorpión que no es de importancia médica y uno que podría ser de importancia médica. Este de aquí es Troglotayocicus meideni, es una nueva especie de escorpión que nosotros encontramos y describimos en el municipio de Rivera Huila, ¿cierto? Hasta el momento solo existiría allá, sería endémico de allá. No, hace poco la encontramos también en la tribuna, pero en este momento no estamos seguros si es la misma especie o puede ser otra especie dentro de la misma familia. Este es el aguijón de Troglotayocicus meideni. Este es el aguijón de Anantheris tolimani, que es otra especie de escorpión que fue descrita por un miembro de nuestro grupo de investigación. Y bueno, los pongo para mostrarles algo. En este pueden ver aquí como si fuera una uñita o un aguijón más pequeñito. En este de aquí no existe eso. Para los escorpiones del Nuevo Mundo, ¿cierto?, todos los que tienen este aguijón más pequeñito, que en realidad no es un aguijón, esto se llama apófisis subacular, ¿cierto? Los que tienen ese apófisis pertenecen a una familia que es la familia Butidae, y generalmente dentro de esa familia están los escorpiones que son de importancia médica, ¿sí? Pero bueno, nosotros no nos vamos a poner a mirar, ¿cierto?, si nos encontramos un escorpión, si tiene esa pequeña protuberancia en la cola. Les voy a explicar una forma que no siempre es cierta, ¿cierto? Pero es una forma fácil y que en la mayoría de los casos aplica para poder saber cuando un escorpión es de importancia médica o no. Y son dos partes de su cuerpo: los pedipalpos y el aguijón lo que llamamos cola. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, los escorpiones de importancia médica tienen los pedipalpos delgados
y alargados. Y los que no son de importancia médica, es decir, los que no son peligrosos para el ser humano, los tienen anchos y más corticos, como el que vemos aquí abajo. Por otra parte, el aguijón, en los que no son de importancia médica, lo tienen poco desarrollado, mientras que los que son de importancia médica tienen aguijones robustos y grandes, donde pueden acumular más veneno y obviamente pueden hacer mucha más fuerza al momento de aplicarlo. Todos los escorpiones también son depredadores y pueden ser caníbales, se pueden alimentar de otros escorpiones de su misma especie. Y bueno, ¿para qué todo esto? ¿Qué importancia tienen los arácnidos? ¿Por qué deberíamos conservarlos? ¿Por qué no deberíamos matarlos? Bueno, un aspecto muy importante y que tiene que ver con la ecología y la protección de los ecosistemas y la protección a nosotros mismos es que los arácnidos son depredadores de otros artrópodos. Generalmente, por ejemplo, los vectores de enfermedades como las cucarachas, ¿cierto? Como los zancudos, como las moscas que afectan nuestra salud son depredados por arácnidos, ¿sí? Es decir, nos están librando de todos esos organismos que nos generan alguna enfermedad a nosotros. Además, en los cultivos son muy importantes. Por ejemplo, esta araña se está comiendo un chapulín, que generalmente es una plaga dentro de un cultivo. Aquí vemos una araña comiéndose un cucarrón. Estos cucarrones son herbívoros, se alimentan de plantas, generalmente de cultivos. Y aquí otra arañita comiéndose una araña, una hormiga. En el 2017 se realizó un estudio donde se estimó que solamente las arañas, sin contar los otros arácnidos, solamente las arañas se comen al año entre 400 y 800 millones de toneladas de presas. Imagínense donde no existieran las arañas. Tendríamos 800 millones de toneladas más de cucarachas, zancudos y moscas en nuestro planeta. ¿Sí? Y ese es un aspecto muy importante para cuidar los arácnidos. Aquí tenemos varios escorpiones alimentándose precisamente de los que les comento. Uno alimentándose de una cucaracha, uno alimentándose de un chapulín que puede ser plaga y uno alimentándose de un cucarrón. ¿Qué estrategias de conservación aplicamos nosotros con los estudios que hacemos para proteger a los arácnidos? Bueno, tenemos tres estrategias. Primero, la investigación científica en ciencias, ciencias exactas, que lo hacemos a través del grupo de investigación, biología y ecología de artrópodos. Pero luego, estas investigaciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Con ellas buscamos hacer educación ambiental. Y lo que hacemos con el semillero de investigación en SINA de la Universidad Surcolombiana es tratar de llevar nuestras investigaciones a los colegios, ¿cierto? Generalmente los científicos hacemos una investigación y publicamos un artículo que solamente entienden los otros científicos. De nosotros lo que tratamos de hacer es mostrarle a los estudiantes y a los profesores de los colegios, ¿cierto? De una manera simple y sencilla, las investigaciones que hacemos y por qué estos organismos son importantes. Además, otra estrategia de conservación, otra estrategia que tenemos para la conservación es la fotografía. Lo que hacemos es viajar por diferentes partes del departamento del Huila haciendo fotografía de diferentes organismos. Para este caso, no solamente de arácnidos y de artrópodos, sino de fauna en general. Entonces, hacemos fotografía y a través de compartir estas fotografías, tratar de sensibilizar a las personas en el cuidado de todos los animales que tenemos en nuestro departamento y que todos cumplen una función dentro de su ambiente y todos es importante cuidarlos. Esta parte de fotografía la hacemos en conjunto con diferentes entidades y grupos de investigación, entre ellos la organización Vida Andina, el grupo de investigación Bioecología de Vertebrados, con la corporación Wiltour, a la que pertenece el grupo de investigación BEA, ¿cierto? Y la compañía Entomopixel, que es una compañía dedicada a la fotografía de artrópodos.
con toda esta experiencia que hemos acumulado en fotografía y en hacer educación ambiental con fotografía de arácnidos y de otros animales, hemos desarrollado dos talleres, uno de 4 horas teórico-práctico y uno teórico de 2 horas que ofrecemos a las instituciones educativas. Ahí le dejo la espinita a Felipe cuando quieran el taller de fotografía, también estamos disponibles. Claro que sí, yo creo que hay muchos estudiantes también que tienen como esa motivación también y esa curiosidad de ampliar un poquito en habilidades y destrezas de fotografía y obviamente para la conservación de animales. Para aprender las cosas básicas de fotografía. E inclusive también tenemos diseñado un curso completo de teórico-práctico, tanto presencial como virtual, cualquiera de las dos opciones, sobre fotografía de naturaleza. Y bueno, con eso termino mi charla. Muchas gracias a todos por estar atentos y por asistir. Y bueno, quedo atento a las preguntas. Listo, muy bien. Bueno, sí, es interesante el tema de esto de la fotografía porque pues incluso podríamos armar algo bien chévere, hacer como un pequeño concurso de fotografía después del taller, ¿no? Para ver qué resultados salen. Claro que sí, con todo gusto. Listo, muy bien. Entonces vamos con otras preguntitas que tenemos por acá que han surgido en la segunda parte de lo que llevamos de la charla. Tenemos una pregunta de Samuel Salamanca. ¿En qué lugar de Colombia se encuentra el escorpión más venenoso? Bueno, le tengo una buena noticia y una no tan buena. La buena es que está en todo el país y en el departamento del Huila está en todo el Huila. En Neiva, en Villavieja, en Rivera, en Palermo, en Campo Alegre, en La Plata, Paicol, Nátaga, Tesalia, San Agustín. En todo el departamento está Titius Pacurus, que es el que vieron en mi diapositiva de agradecimiento. Ese es el escorpión más peligroso que tiene Colombia y está en todo Colombia casi y en todo el departamento de Huila. Listo, muy bien. Tenemos por acá otra preguntita que dice, ¿tiene algo que ver el tamaño del escorpión con el veneno? ¿Es más venenoso mientras más grande? Esto pues yo me imagino que pues, los escorpiones pequeños o juveniles son más peligrosos que los más grandes, ¿sí o no? Ahí vamos a mirar la respuesta. Bueno, es una respuesta que puede tener es una pregunta que puede tener dos respuestas contradictorias. Hay una teoría en biología, que es la teoría no me acuerdo la palabra técnica, pero básicamente dice que los organismos que tienen veneno, la teoría de la dosificación del veneno, que los organismos que tienen veneno son capaces de dosificar el veneno, ¿cierto? El veneno es una sustancia energéticamente muy costosa. Es decir, un organismo que tiene veneno necesita mucha energía para poder producir el veneno, ¿cierto? Y como necesita mucha energía, pues entre menos veneno gaste, mejor, ¿sí? Entonces ellos han desarrollado una estrategia que es dosificar el veneno. Entonces si tienen una presa pequeñita, le aplican poquito veneno. Si tienen una presa mediana, un poco más. Si tienen una presa grande, le aplican mucho veneno, ¿cierto? Porque si es una presa grande, van a comer mucho, van a recuperar toda la energía que gastaron, ¿cierto? Y van a poder producir mucho más veneno. ¿Qué pasa con la cantidad de veneno? Claramente, un escorpión grande, ¿cierto? Tiene glándulas de veneno más grandes y puede tener más veneno que uno pequeño, ¿cierto? Pero los escorpiones pequeños, y cuando me refiero a pequeños, me refiero a juveniles, a los bebés y a las etapas del desarrollo, no a los tamaños de que un escorpión adulto es grande y un escorpión adulto puede ser pequeño de otra especie, ¿sí? Los escorpiones cuando están en sus primeras etapas del desarrollo, posiblemente todavía no tienen la experiencia suficiente para dosificar el veneno, ¿cierto? Entonces, cuando inyectan veneno, podrían inyectar más veneno que un adulto porque no son capaces de dosificarlo. Esto cuando capturan presas. Sin embargo, algo importante es que cuando un organismo se defiende, ¿cierto? Cuando un organismo está en riesgo y cree que puede perder su vida, la cantidad de veneno que aplican es mucho mayor
porque la idea es poderse escapar del depredador o del atacante que está, ¿sí? Entonces, un escorpión más grande que otro sí puede tener más veneno, en resumen. ¿Por qué? Porque tiene glándulas de veneno mucho más grandes. Pero para el caso de los adultos, ¿cierto? Ellos pueden ser capaces de dosificar el veneno. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Nos la hace Juan David Castro del grado tercero C. Dice, ¿qué debo hacer si me pica un escorpión? Bueno, esto yo creo que es una pregunta muy interesante en el sentido de que hay muchas costumbres caseras que se suelen hacer cuando hay un accidente de este tipo con estos organismos. Entonces, sería muy interesante que desde el punto de vista pues científico, miremos a ver si eso realmente sirve. Por ejemplo, yo he escuchado en el caso de que hay que aplicarse orina en el lugar donde lo pica un escorpión. Entonces, ¿qué tan viable es eso? ¿Si sirve o no sirve? A ver. Bueno, la respuesta concreta y al grano es muy fácil. La respuesta es nada. La pregunta era, ¿qué debo hacer cuando me pica un escorpión? La respuesta es nada. No debes hacer nada. Todo lo que hagas puede empeorar el problema. Entonces, el ejemplo que pone Felipe, vamos a orinar la herida. ¿Sí? Generalmente, la orina está compuesta, bueno, generalmente no, siempre, está compuesta por sales, ¿cierto? Que la sal deshidrata la región donde se pica, y además está compuesta por todos los desechos que nuestro propio organismo no recibe porque lo intoxica. ¿Qué pasa cuando una persona, cuando un ser humano se enferma de los riñones y no es capaz de evacuar sus orines? ¿Sí? Se enferma porque se intoxica, porque la orina está llena de puros desechos. Entonces, no vamos a intoxicar la herida. Otra cosa comúnmente que también pasa con las serpientes es succionar la herida, ¿cierto? Y escupir el veneno. Cuando succionamos la herida pasan dos cosas. Las bacterias de la boca del que succiona se entran a la sangre del que picaron, ¿sí? Y el veneno del que está picado se va a la boca del que succiona. Que si tiene una herida dentro de la boca, entonces agrandamos el problema porque ya no tenemos una persona envenenada, sino dos. ¿Otros qué hacen? Torniquetes y estrangular el órgano. Muchos venenos son citotóxicos, es decir, que solo atacan la región donde es la picadura o la mordedura. Y lo que hace un torniquete de esos es estrangular el miembro, ¿cierto? Donde fue la mordedura o la picadura, quitar la circulación que hay y hacer que la parte se intoxique más rápido. Entonces, ¿qué sí deberíamos hacer? Primero, y lo más difícil, mantener la calma. Generalmente, una picadura de un escorpión no pasa a nada grave, a menos que sea un niño menor de 10 años o un adulto mayor, una persona mayor de 60 o 70 años. En esos casos, lo más recomendable es llevarlos de inmediato al hospital. ¿Qué hacen en el hospital si en Colombia no existen antídotos? Les ponen suerito, les ponen calmante, les ponen medicamentos para el dolor y suero para que el veneno circule por la sangre, llegue a la orina y lo orinen. Entonces, si no pasa mayores, si no hay mareos, si no hay ganas de vomitar, si no hay pérdida del conocimiento, lo mejor es tomar suero o abundante agua para que el veneno circule por el cuerpo y se orine. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Dice Andrés Rincón, ¿a qué se debe la fluorescencia de los escorpiones? Los escorpiones tienen una proteína o su cutícula, su exoesqueleto, su piel, ¿cierto? Tienen una proteína que cuando se ilumina con luz ultravioleta rechaza la luz y fluorece de color verde. Es gracias a una proteína especial que tienen en su exoesqueleto.
Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita por acá, bueno, de nuestro estudiante Nicolás Galeso. Dice, ¿un grupo de escorpiones se puede comer un cuerpo humano? Como les contaba, los escorpiones son depredadores, no carroñeros. Solamente consumen presas vivas. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita por acá. Dice, a ver, dame un momento. ¿Cuál es la importancia de las arañas en el reino animal? Bueno, yo les conté la importancia de las arañas en la presentación. La principal importancia es que son controladores de las poblaciones de otros organismos, ¿cierto? Entonces les contaba que las arañas en el mundo consumen entre 400 y 800 millones de toneladas de presas al año, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia? Imagínate un mundo con 800 millones de toneladas más de cucarachas, además de las que ya hay. Ahí se centra la importancia de los arácnidos. Listo, muy bien. La importancia. Además, y algo que olvidé contarles, tienen mucha importancia en la parte biotecnológica y de la salud. Por ejemplo, de los venenos se pueden fabricar medicamentos que luego nos pueden servir a nosotros. Y la telaraña es una de las sustancias más fuertes, resistentes y elásticas que hay en el planeta Tierra. Y hay muchos proyectos haciendo diferentes cosas con las telarañas, como por ejemplo chalecos antibalas, lazos, suturas para heridas, ¿sí? En las suturas para heridas es algo súper interesante porque es mucho más resistente que un hilo, ¿cierto? Pero luego no toca ir al hospital a que te quiten los puntos, porque la telaraña está hecha de proteína. Entonces simplemente el organismo la consume. Entonces, en la parte biotecnológica pueden ser de mucha ayuda para el ser humano. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita. Dice, ¿es posible que algún arácnido contraiga un virus de su comida como un zancudo u otro animal? Esta pregunta nos la hace Mariana Riaño, del grado séptimo A. Para todos los organismos que se alimentan de otro organismo, esto es posible. De hecho, muchos parásitos en cualquier organismo vivo puede ingresar a través de la comida. Listo, perfecto. Vamos con las últimas preguntas. Tenemos una por acá, a ver. Bueno, dice, ¿qué debo poner en mi casa para ahuyentar a los escorpiones? Hace esa pregunta Betsy Castro. Ok. No debes poner nada, debes quitar. Un escorpión entra a una casa por tres motivos básicos. Uno de los tres, o los tres, o una combinación de ellos. El primero, porque encuentra un buen refugio. El segundo, porque encuentra comida, ¿cierto? Y el tercero, ya me olvidé el tercero. No, dos, porque encuentra refugio o porque encuentra comida. ¿Listo? O porque va de paso para otro lugar. Entonces, ¿qué debemos quitar? Ya sabemos por esta charla que los escorpiones son depredadores y generalmente se alimentan de otros artrópodos como cucarachas, moscas, zancudos, chapulines, ¿cierto? Entonces, lo primordial es mantener una casa aseada. Si no hay otros artrópodos, difícilmente va a vivir un escorpión ahí porque no va a haber alimento. Entonces, el aseo del hogar es muy importante. Y segundo, no tener lugares donde un escorpión se pueda refugiar. Botellas, zapatos viejos guardados, cajas de cartón donde guarda uno chucherías, ¿cierto? Todos esos lugares representan lugares muy aptos, frescos, ¿cierto? Para que un escorpión se pueda ocultar. Entonces, todos esos lugares se deben eliminar de casas donde la probabilidad de que entren escorpiones es alta. Por ejemplo, casas donde hay zonas verdes amplias. Listo, muy bien. Tenemos otra pregunta de nuestra estudiante Manuela Mezquita de Quito. Dice, quiero saber si se puede cortar la ponzoña del alacrán y si este puede seguir viviendo. Ok. ¿Están viendo mi pantalla todavía, Felipe? En este momento no. ¿No?
Entonces, espera, me vuelvo y le comparto que se lo puedo explicar mejor con una imagen. ¿Ahora sí la ven? Sí, perfecto. Listo. Como les comentaba dentro de la charla, la cola del escorpión no es una cola, sino que hacen parte de su abdomen. Aquí empieza el abdomen y finaliza acá. ¿Sí? Entonces, como es su abdomen, dentro de esa cola está parte de su aparato digestivo. De hecho, donde empieza el aguijón, ¿cierto? Acá termina su aparato digestivo, es decir, termina el ano del aguijón. Creo que por aquí tengo una imagen donde se puede ver. Aquí termina, por aquí es por donde el escorpión saca sus desechos, ¿sí? Entonces, si cortáramos ahí, si cortáramos acá, estaríamos dañando parte del aparato digestivo del escorpión y sin él no podría sobrevivir. Si quitamos solamente la parte del aguijón, es probable que sobreviva más tiempo, pero va a llevar una vida muy difícil, porque los escorpiones dependen de su veneno para alimentarse, ¿cierto? Para inmovilizar sus presas y para defenderse. Entonces, si llega un depredador u otro organismo, él no va a tener con qué defenderse y va a perder la batalla. Listo, muy bien. Vamos con otra preguntita, a ver por acá. Dice, ¿es cierto que el veneno de los escorpiones tiene uso medicinal? Bueno, esto creo que ya lo habíamos contestado hace unos momentos, en donde habíamos dicho de que los venenos están siendo utilizados para la fabricación de algunos medicamentos, ¿no? Eso es en la parte biotecnológica. Igualmente, así como... Es bueno aclarar que el veneno crudo, o sea, el que tiene el escorpión adentro, no tiene ningún uso medicinal. Esos son mitos. Listo, muy bien. Al contrario, podría hacernos... Hay una práctica muy común, dice, bueno, acá nuestro estudiante Juan Manuel Polanco nos pregunta, dice, ¿los arácnidos tienen clanes entre ellos o grupos, por decirlo así? ¿Viven en grupos como tal? Sí, lo interpreto así. Esa es una pregunta interesante. Generalmente, como son depredadores, y les contaba que hay canibalismo, la mayoría de escorpiones son solitarios. Hay muy pocos trabajos donde se describan escorpiones sociales. Sin embargo, recuerdo bien que en San Gil encontramos el escorpión más grande que tiene Colombia y lo encontramos viviendo en grupos de 4 y 5 escorpiones. Ese trabajo, eso no se ha descrito y sería un buen trabajo por hacer, de hecho. Bueno, muy bien. Tenemos acá otra preguntita que dice, ¿cuáles son las arañas no venenosas? Nos pregunta Luz Elvira Naveros. Las arañas no venenosas. Hay una familia de arañas que no tiene veneno, una sola, y se llama, se me olvidó el nombre. No me acuerdo el nombre. No los queda viendo. Lo queda viendo, sí. Listo. Pero solamente hay una familia de araña que no tiene veneno. Bueno, dice, bueno, esto es muy interesante también de Bexi Castro, y es una práctica muy común también que hacen cuando matan un escorpión, ¿no? Dice, mi abuelo decía que el escorpión se mete en una botella de alcohol y se aplica en donde está la picadura, ¿sí? También que he escuchado que lo utilizan para personas que sufren de reumatismo también. Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar o concluir a partir de esta práctica que hacen con los escorpiones cuando ya los matan? Listo. Cuando un escorpión se mete en alcohol, primero, los venenos se degradan muy fácilmente, se desnaturalizan. Es decir, que cuando el veneno entra en contacto con el alcohol, se desnaturaliza y deja de ser el veneno. Se vuelve otra cosa, ¿sí? Primero eso, o sea que cuando se aplica en el alcohol, en realidad ahí no está el veneno ya del escorpión porque se convirtió en otra cosa. Segundo, imagínense que a uno lo meten dentro de un frasco gigante de alcohol. ¿Qué puede pasar? Primero,
nos ahogamos claramente, y eso generaría que nuestros fluidos internos salgan. Nos orinaríamos, ¿sí? Nos haríamos popó ahí adentro, ¿cierto? Y trasbocaríamos ahí adentro también. Todo eso mismo le pasa a un escorpión. Es decir, que cuando nos aplicamos ese alcohol, ¿cierto? Nos estamos aplicando todos los desechos internos que tiene un escorpión. Entonces yo dudo mucho que eso ayude. Al contrario, como les dije en la pregunta de qué hacer cuando un escorpión nos pica, eso podría empeorar el problema. Sería más recomendable que se aplicaran solo el alcohol sin el escorpión adentro. Listo, muy bien, Julio. Pues nada, muy interesante esta pequeña socialización de las preguntas y esas dudas que nos despeja acerca de este grandioso grupo. Pues ya cabe recordar de que, a manera de conclusión, pues el grupo de arácnidos es un grupo bastante amplio y que realmente va más el miedo y el tipo de aversión que le tengamos a la población en general por el aspecto que tiene. Pero realmente cuando uno los conoce, se da cuenta de que son organismos muy interesantes. Yo en lo particular, también nos ha pasado, ¿no? Que al principio, por la aversión, le tenemos como esa fobia, pero hasta no conocerlos, uno no se enamora de estos organismos. Muy interesante, y pues queda como abierta la invitación también para hacer un trabajo interesante acá con los estudiantes en relación a los arácnidos, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, Julio, de pronto, ¿qué idea nos das o le das a los estudiantes del Colegio Anglo-Canadiense para hacer algo, un trabajo relacionado con escorpiones, con arañas, bueno, con arácnidos en general? ¿Qué ideas les aportarías? Lo primero es que conozcan lo que tienen a su alrededor. Entonces, lo primero que podrían hacer es como un checklist, como un listado, ¿cierto? Un inventario. Un reconocimiento, un inventario de los arácnidos que tienen dentro de la institución. Y ya conociendo cuáles son los arácnidos que hay dentro de la institución, se podrían hacer trabajos muy interesantes. Yo, por ejemplo, trabajo en 4 áreas diferentes que las juntamos, ¿cierto?, para hacer ecología. Yo trabajo con comportamiento animal, con comportamiento depredador, básicamente. Algo de comportamiento sexual también, de hecho, en escorpiones. Biomecánica, que es una parte hermosa, y es toda la parte física de la parte mecánica de los escorpiones, la fuerza que tienen, la fuerza que aplican cuando atrapan una presa, ¿sí? La fuerza que necesitan para que un colmillo se entierre en una presa, toda esa parte biomecánica también la hago yo, y eso sería facilísimo de hacer en un colegio, por ejemplo. Por ejemplo, enseñar física utilizando arácnidos como modelo didáctico sería algo fabuloso y muy fácil de hacer, y de una manera muy didáctica. Se pueden hacer trabajos de comportamiento en un laboratorio muy pequeño y con terrarios muy pequeños. Se pueden hacer trabajos muy interesantes sobre comportamiento animal también. Pero primero hay que saber qué tenemos. Exactamente, yo creo que ese es el punto de partida para esos interesantes trabajos que se pueden realizar acá al interior, y obviamente pues que sean liderados por los propios estudiantes, ¿no? Estudiantes, por supuesto, y cuentan con todo mi apoyo además. Listo, muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en esta primera conferencia de este ciclo. Realmente agradecido con ustedes y pues también a las directivas del colegio por permitirnos el espacio para divulgación científica, ¿no? Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, y pues nada, quedan las puertas abiertas también y la invitación abierta para que podamos compartir muchas cosas más acerca de estos organismos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto, es un placer enorme hacer estas actividades y poder compartir lo poquito que sé sobre este grupo. Y bueno, muchas gracias, y estoy a la orden para todo lo que yo pueda colaborar. Listo, muchísimas gracias. Les recordamos a toda la comunidad educativa que el día jueves a las 6:30 tenemos nuestra siguiente charla, nuestra siguiente conferencia denominada Observación Astronómica, en donde nos estará acompañando un invitado especial que es el director del Observatorio Astronómico Astrosur, Javier Fernando Rúa. Entonces, los esperamos el día jueves, esperamos ya sin fallas técnicas como el día de hoy, pedimos excusas,
Y nada, con la mejor actitud y la mejor disposición para conocer un poco más sobre el ámbito de las ciencias naturales. Que tengan ustedes una feliz noche y pues nos vemos el próximo jueves.